En esta segunda oportunidad que ha dado La Voz All Star a algunas de las mejores voces que han pasado por la historia de La Voz, la ganadora ha sido Toyemi, del equipo de Antonio Orozco, que se convertía por sorpresa en la ganadora de la primera edición de La Voz All Star. Tras cada duelo, era el público en plató quien decidía quién era el ganador de los duelos. Así, Ana González, del equipo de Pablo López, le ganaba la batalla a Marina Jiménez, del equipo de Malú. Por su parte, Dan Ryan, del equipo de Luis Fonsi, ganaba su duelo frente a Javier Erro, del equipo de Pablo López. Otros duelos fueron los de Toyemi, del equipo de Antonio Orozco, los ganadores, que vencían a Carlos Ángel, del equipo de Luis Fonsi, mientras que Paula Espinosa, del equipo de Pablo López, ganaba su batalla a Auba Murillo, del equipo de Antonio Orozco. También Currice conseguía ganar su duelo a Miguelichi, haciendo que Pablo López volviera a ganar a su amigo Antonio Orozco. Además, La Voz All Star ha contado en esta gran final con actuaciones de lujo como la que nos dejaba Rafael nada más empezar la gala. Finalmente, y por el voto del público en plató, los cuatro finalistas más votados y que por tanto optaban a la victoria eran Dan Ryan, Paula Espinosa, Gonzalo Alhambra y Toyemi, de modo que cada uno de los coaches conseguían colar a uno de sus talent. Pero el concursante más votado por el público y así proclamado vencedor de esta primera edición de La Voz All Star fue Toyemi. Dime en comentarios qué piensas de la actuación y si crees que es justa ganadora de esta novedosa nueva edición de La Voz All Star. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.